servicio. Gracias, Daniel. Eres muy bueno en tu trabajo y sé que puedo contar contigo. Eres un buen amigo. Gracias, mi rey. Dios mío, le pido que guarde a su pueblo y que nos regrese a nuestra tierra. Este Daniel no se cansa de adorar a su Dios y el rey lo quiere mucho y en todo le va bien. Oh rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, príncipes y sátrapas, han acordado que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera en el tiempo de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, y así no será revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Bueno, así será. Firmaré el edicto. Ninguno en mi reino podrá adorar e inclinarse a otro hombre o a Dios. El que se atreva a abrogar mi edicto será echado al foso de los leones. Aquí, mi rey, solo firme. Estará listo, mi rey. Dios, aquí estoy, delante de ti. Pongo mi vida en tus manos. Por favor, ayúdame. Oh, mi rey, ¿no has firmado un edicto que dice que cualquiera que se incline y adore a un dios u hombre que no seas tú, debería ser echado en el foso de los leones? Verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual nadie puede abrogarla. Mi rey, Daniel es uno de los hijos de los cautivos de Judá. No te respeta a ti, oh mi rey, no ataca el edicto que firmaste. Tráeme a Daniel. Daniel, el rey te llama. Sí, mi rey, ¿para qué me ha mandado llamar? Ay, Daniel, el Dios tuyo, a quien constantemente tú sirves, Él te libre. Líbrame de la boca de los leones. Tome, mi rey, para que se sirva. Gracias. Retírese. Daniel, Daniel, oh Daniel. Daniel, Daniel. Daniel, Daniel. Siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú constantemente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?
los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey. Ordeno que traigan a todos aquellos hombres que acusaron a Daniel y serán echados en el foso de los leones, ellos y sus hijos. ¡No, no, no me lleven a los leones! ¡Yo no he hecho nada! ¡No, no! ¡No, no, no hicimos nada! No, ¡por favor, piedad! ¡Cierren la fosa! Escribo a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en la tierra, paz o sea multiplicada, de parte mía, expuesta ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¡Viva el Dios de Daniel!